no, nosotros tenemos... Primero que eso, a todos mis guajayos que viven en los diferentes departamentos, ¿no? Nosotros somos Jancocala y Yopuma de la provincia de Carangas, ¿no? Es un orgullo participar en esta festividad que tenemos los pueblos milenarios que antes existían. Estamos rememorando las costumbres que los antepasados nos han dejado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Fuera de eso, como Ayopuma, tenemos reliquias, tenemos la iglesia milenaria y queremos demostrar que en realidad el futuro de nuestra cultura andina está puesta en... Tenemos los chimpares, tenemos la iglesia milenaria que está en Humani, una iglesia que realmente ha sido construida hace miles de años, pero estamos reconstruyendo nuestra vida cultural, como se quiere. Muy bien, gracias. ¿Cuál San Miguel? Porque di pasar San Miguel varios. Entonces tendríamos...
covacha. Muy distinta. Esta es una tradición, esto es más cultural que lo que va a ser mañana, que es más una celebración del carnaval. Actividad del año.
Pacha, las distintas comunidades llegan precisamente para cumplir todo. Ciertamente hay un caos vehicular, ¿verdad? No se puede negar aquello, ha quedado la ciudad cortada. Sin embargo, también pudimos observar que mucho del tránsito, muchos de los transportistas no salieron estos días, no salen todos a trabajar. Es difícil nuestra ciudad. Si en días normales el tráfico es terriblemente pesado, imagínense con estas otras actividades. La ciudad se encuentra cortada, la Bolívar están colocando las vallas, todas esas medidas que le van a poner de seguridad para que no pueda transitar la gente, para que simplemente los que hayan comprado sus entradas, el espacio del asiento, puedan ingresar al sector de la ruta. No se va a poder transitar por la ruta, ciertamente aquello no se va a permitir en esta ocasión. Y esperemos que todo esto sea pues. Estamos acá, terminando esta transmisión. Mañana es la nata o el carnaval, propiamente dicho. Hoy es una actividad muy diferente. Se trata de revalorizar aquella costumbre del tiempo de lluvia, la llampacha. Y bueno, ya pudimos en algún momento preguntar de qué se trata todo. Muchísimas gracias. Volveremos en cualquier momento. Saludos a todos. Muchísimas gracias por escribirnos, muchísimas gracias por comentar. Todos pueden hacerlo, cada quien de acuerdo a su punto de vista, su óptica, su percepción y todo aquello. Un abrazo.